Por persona se emite aproximadamente medio kilo de residuos sólidos al día. De ello, el 20% es plástico, según señaló el gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente. Por ello, se presentó la iniciativa de restringir el uso de plástico ante la sesión del Consejo Regional, siendo aprobado por unanimidad dicha iniciativa. Trata de la reducción progresiva, tal como está establecida en la Ley 3884, donde ya se está prohibiendo el uso de plásticos de un solo uso principalmente y envases descartables y de Tecnopor. Obviamente esto no solamente es un trabajo del gobierno regional, por sí el tema de fiscalización también es un tema de concientización y sensibilización, tal como lo han mencionado los consejeros. ¿Cómo se va a controlar? ¿De qué dispone precisamente esta ordenanza? ¿De qué manera se va a restringir, fiscalizar, reducir el uso de este tipo de materiales? El gobierno regional, a partir de la Dirección Regional de Producción, tiene una subdirección de Medio Ambiente, quienes van a ser los encargados de hacer la fiscalización y la supervisión con la finalidad de que se cumpla esta ordenanza regional. El proyecto de ordenanza regional prohíbe el uso de plástico de un solo uso y recipientes o envases descartables en la región Junín. Esta medida será optada de forma progresiva, restringiendo el uso de bolsas de plástico, envases de Tecnopor para comida, vasos de plástico, entre otros productos, fomentando el uso de envases biodegradables. Dentro del proyecto de ordenanza y la ordenanza ya aprobada en sí, está especificada las sanciones. El tema de las sanciones, el tema del monto, de las OITs, los porcentajes, va a estar especificado ya dentro del reglamento. ¿Cuál es la cantidad de plásticos de un solo uso que se utiliza en Junín? En Junín, aproximadamente una persona promedio genera de residuos sólidos medio kilo, 0.54 kilogramos al día, por día. De ello, un 20%, un 15% es plástico de un solo uso, de todo este porcentaje. Se busca disminuir más de 178 toneladas de residuos sólidos que se emite anualmente en la región Junín. Una vez aprobada dicha medida, se dispondrá de 30 días hábiles para emitir la reglamentación. Cabe señalar que esta iniciativa se encuentra respaldada en la ley número 28.611. Esta medida también será optada a nivel provincial a través de las áreas correspondientes, donde se fiscalizará, controlará y se aplicará la sanción.